Qué tal? Bienvenidos a la proyección de los cortos finalistas del concurso de cortometrajes del décimo primer festival de cine de San Luis, Arizona. Hello everyone and welcome to the screen of the 2022 Sharp Film Competition Finalist at the 11th San Luis Film Festival. Yo soy Katy Navarro, soy periodista mexicana y orgullosamente voluntaria de este evento. Katy Navarro here. I'm a journalist from Mexico and a proud volunteer. Hoy vamos a mostrar las obras que los jueces eligieron como la mejor, la mejor representación cinematográfica de todo el mundo. Pero antes quiero saludar a nuestros colaboradores del festival. You will have an opportunity to watch four different projects selected by our official jury. But before that, please let me introduce Antonio Carrillo, and our president and founder of San Luis Film Festival, and one of our volunteers there, Alejandra. Adelante, Antonio. Hello everyone, my name is Antonio Carrillo. Welcome to the Short Film Festival for the 11th edition of the festival. Eh, bienvenidos a este festival y competencia de cortos eh, mundial, ¿verdad? Y eh, adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alejandra Álvarez. Muy feliz de estar en esos momentos con todos ustedes, la 11 edición del Festival de Cine. Y bueno, feliz. Muchas gracias a todos de nuevo. Eh, y ahora eh, les, eh, les comento que este año recibimos más de 200 cortos de todo el mundo, eh, de los que nuestro jurado calificador elegirá el mejor corto, el mejor director o directora, el mejor actor o actriz y la mejor cinematografía. The categories are as follows: best picture or short, best director, best actor or actress, and best cinematography. Alejandra. Y bueno, los cortos finalistas son Black, Blackbird de Francia. Negro blanco árabe dirigido por Matthew Ponchel y Princia Carr. The Fix, la dosis de Estados Unidos dirigido por Emilio Miguel Torres. Vida de perros a Dog Life por Alberto Suárez de Colombia y por último Sin alma no soul de Island Muso de México. Ti. Bueno, pues ahí tenemos la selección. Y pues estos son los cuatro finalistas de nuestro concurso de cortos. O a cada uno de ellos les deseamos mucha suerte y les agradecemos que nos hayan compartido su talento con nosotros y sus obras. Well, there we have them. These are the four finalists during our 2022 short film competition. We wish them the best of luck and thank them for sharing their projects and talent with us. En our audiencia. Hay que uh, invitar a nuestra audiencia, por supuesto, no olviden, estamos por celebrar este festival del 15 al 18 de noviembre. El programa lo pueden encontrar en sanluisfilmfestival.com. Y bueno, pues es en el Centro Cultural César Chávez, a las seis de la tarde todas las noches, no lo, no lo olviden. Panel, we would like to invite you all to join us. November 15 to the 18 to the San Luis Film Festival at the Cesar Chavez Cultural Center here in San Luis, Arizona. Please visit our website, sanluisfilmfestival.com, for the screening schedule be there. Y bien, con esto terminamos esta pequeña transmisión, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, que sin su generos generosidad no sería posible el evento. Gracias a la ciudad de San Luis de Arizona, al Centro Regional para Salud Fronteriza, a la constructora Raidel, al Yuma Crossing National Heritage Area y al Consulado de México en Yuna, Yuma, perdón, eh, por todos eh, su colaboración, su asistencia en este proyecto. Y por supuesto a todos nuestros voluntarios que son... Muy, muy valiosos. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Katy, Alejandra, nos vemos.